delante del Señor que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que renuevas el mundo por medio de tus admirables sacramentos, concede que tu Iglesia progrese gracias a tus designios eternos y que no le falten los auxilios temporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se verán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no formen sus años, y al que no los alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Y su bondad toda la vida. El llanto nos visitará por la tarde
por la mañana del júbilo. Que alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Que alabaré, Señor, eternamente. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Busquen el bien y no el mal, para que vivan, y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En las lecturas hemos escuchado un mensaje maravilloso sobre la confianza en Dios, sobre el prodigio, el milagro, en este caso, en el Evangelio, de la curación de un pequeño. Pero antes de abordar este punto, quisiera de una manera especial tocar una situación que estamos viviendo como sociedad, y es el miedo. El miedo incluso al dolor, a la muerte, sean personales o sean de alguien más, de algún familiar, de algún amigo, incluso de la misma sociedad en la que estamos insertos. Se dice que había un jovencito muy inquieto, muy feliz, pero también muy piadoso, que se llamaba Domingo Sabio. Sabio era su apellido y es con P chica. No es que fuera muy inteligente, quizá también lo era. Pero era un niño muy sencillo y se encontraba en Italia, precisamente discípulo de un grande santo, San Juan Bosco. Se sabe que en una ocasión San Juan Bosco, en ese momento conocido como Don Bosco, pues era muy querido, y en esa ocasión buscaba a los niños para preguntar qué esperaban ellos, qué harían ellos si en ese momento ocurría el fin del mundo. Y entonces se acercó con algunos y les dijo: ¿qué harías tú si hoy, en este momento, ocurriera el fin del mundo? Y entonces rápido contestó: iría a confesarme. Y así ya confesado, pues, que me alcanzara el fin del mundo.
Otro más dijo: yo iría con mis papás, iría, los abrazaría, les diría que los quiero mucho, y bueno, pues juntos esperaríamos el fin del mundo. Y así, otros dijeron: yo me podría llorar si ahorita viera el fin del mundo acontecer. Y estaba jugando domingo con los demás niños, y se acercó San Juan Bosco y le preguntó: Domingo, ¿tú qué harías si en este momento ocurriera el fin del mundo? Y el niño con mucha sencillez respondió: yo seguiría jugando. Es cierto, que fue quizá la respuesta más precisa. ¿De qué se trata entonces? Es cierto que podemos experimentar miedo, miedo ante algo que no sabemos qué es, que no sabemos cómo funciona, sin embargo, que sabemos que está causando dolor, sufrimiento, muerte en el mundo. ¿Pero qué podemos hacer? Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra parte, pero lo que ya no podamos hacer, hay que ponerlo en las manos de Dios, confiando en su providencia, confiando en su misericordia. Y ahora sí quisiera abordar un poco el Evangelio. Sí se vale insistirle a Dios, sí se vale rogar, sí se vale decirle: Señor, escúchanos una y otra vez, porque somos sus hijos. Sin embargo, que eso no se convierta en una grave angustia como la que experimentan los que no creen, sino por el contrario, que sepamos que al ser hijos de Dios somos escuchados, somos atendidos, y claro está que en su sabiduría infinita y en su providencia maravillosa sabrá el momento oportuno para regalarnos la paz, para regalarnos la tranquilidad. Estamos viviendo un viernes y un sábado santos. Estamos viviendo un momento de ayuno eucarístico, quizá más fuerte que nunca. Pero esperamos con gozo, con júbilo, esa Pascua del Señor, ese momento en el cual resucitaremos con Cristo y experimentaremos de nuevo la alegría, la felicidad. Vamos encomendando en esta celebración las angustias, los miedos, la incertidumbre que ahora vivimos. Vamos pidiéndole al Señor que nos fortalezca con su amor y su gracia, y siempre nos permita estar de su lado. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ¿por qué has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad? Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de él. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo el Cardenal José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han amado tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el
fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tus ojos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino que Dios nos guarde. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y el poder en la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén.
conduzcan a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Antes de dar la bendición, invitarlos el día de hoy a las 6 de la tarde a tener un momento, perdón, de adoración al Santísimo, de una manera especial, encomendar las necesidades de todos ustedes. Va a presidir la oración nuestro párroco, el señor cura Jesús Cisneros González. Ojalá que podamos sintonizarlos a las 6 de la tarde, aquí en la adoración al Santísimo. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día.